Vale. Arratsalde on da, eskerrik asko, etortzeagatik. Zer? Vale. Bueno. Lehenengo nik proiektua deskribatuko dut, apurba ba, nondik norakoak, ezta? Eta gero nire lankidek ba, azalduko dutena izango da Google Suite tresnek bazelan aberastu duten proiektu hau. Es un proyecto de lengua castellana y bueno, pues puede que resulte un poco chocante ver bajo un mismo epígrafe conceptos tan distantes como un juicio, el azarillo de Tormes y las herramientas Google Suite, ¿no? Por eso, bueno, pues os paso a resumir el contenido mismo, ¿no? Que es lo que llevamos al aula, ¿eh? Y, bueno, pues que sepáis que es, el juicio a Lázaro es un proyecto de comunicación que se lleva realizando ya en el Instituto de Arrigorriaga desde hace más de 10 años y que inició Patricia Alonso de Leciñana, y lo hacemos con un alumnado de cuarto de la ESO. Con el tiempo se ha ido enriqueciendo hasta convertirse en un proyecto de aprendizaje basado en problemas totalmente digitalizado. Comenzamos siempre esta actividad pues, con la lectura misma, ¿no?, del Azarillo de Tormes. Hacemos una lectura colectiva en clase y bueno, pues ya en el prólogo se descubre que Lázaro está siendo acusado, corren rumores, de algo que en el siglo XVI era un grave delito. Corrían rumores concretamente de que el arcipreste de San Salvador, un hombre de iglesia, había propuesto a Lázaro que se casara con su criada y que de esta manera servía de tapadera a una relación de amancebamiento que llamaban entonces, ¿no?, y que estaba pues, prohibida y perseguida por la iglesia. A cambio, Lázaro recibiría protección económica por parte del arcipreste. Bien, pues en la época eso se considera un delito, como digo, y estaba penado y castigado con vergüenza pública y 10 años de galeras. Entonces, bueno, pues no era broma lo que se enfrentaba el pobre Lázaro. La novela termina con Lázaro en la cumbre de toda buena fortuna, como él bien dice, pero queda la duda, no se aclara si esos rumores eran ciertos y fundados o simples habladurías. Entonces, ahora ya aclarado el contexto, claro, eso es lo que llevamos a la hora, ¿no? Decimos, a ver, ¿y si se celebrara un juicio? ¿Lázaro sería declarado culpable, inocente? ¿Qué pruebas hay en la lectura del libro, en el argumento mismo, que apunten en una dirección o en la otra, ¿no? Bueno, entonces ahí surge el problema en el proyecto y el que podemos resumir en esta pregunta. ¿Cómo sería juzgado Lázaro en nuestro sistema judicial? Lo traemos a nuestros días. Y la tarea consiste en la celebración de un juicio oral contra el personaje literario y el Azarillo de Tormes. Para llegar a esa tarea final, claro, hay que llevar a cabo pues, una serie de actividades que están estructuradas en una secuencia didáctica. Cada alumno escribe argumentos a favor o en contra, dependiendo del papel que le haya tocado desempeñar, porque algunos hacen de abogados defensores, el otro de fiscal, otros son testigos, que son los amos, los distintos amos que ha tenido Lázaro a lo largo de su vida, el propio acusado, y piensan también en cómo rebatir los argumentos contrarios. Entonces, ese trabajo previo es fundamental para que luego la vista oral salga bien, Y, bueno, pues ese es el contenido de la actividad, ¿eh? Entonces, ahora, bueno, pues daré paso a mi compañera Idoia para que nos comente cómo se fue digitalizando el proyecto. Bueno, pues paso a la diapositiva. Gracias. Bueno, pues el material del que os ha comentado Ainhoa para hacer el juicio a Lázaro estaba todo en papel, guardado en un archivo. Es cierto que ya habíamos empezado a digitalizar parte de algunas de las plantillas, pero corríamos el riesgo de perder algún documento. Bueno, esto ocurrió en septiembre de este curso.
Nos encontrábamos la pragmática del siglo XVI en el que se condena a los cornudos consentidos a galeras. Así que, bueno, pues fue el momento, después de encontrarlo en Internet, en una larga búsqueda, decidimos ya digitalizar todo el proyecto. Y este es el inicio de la centralización del material en un site al que podéis acceder a través del código QR que aparece en todas las diapositivas, y os voy a comentar el uso de las herramientas de Google Suites que hemos utilizado en este proyecto. La primera que hemos usado es Drive. Como os he dicho, ya habíamos empezado a digitalizar. De hecho, nuestro instituto lleva años usando la nube, usando Drive, tanto desde dirección como los departamentos, como el profesorado y alumnado, para guardar el material. Ya no usamos intranet. Así que, bueno, era cuestión de completar lo que nos faltaba para no volverlo a perder. También, bueno, pues aprovechamos a completarlo de alguna forma, haciendo rúbricas de evaluación, también haciendo la unidad didáctica siguiendo a Heziberri el planteamiento de un problema, también pues nuevas plantillas y presentaciones para el material del contexto histórico, literario de la obra, y encuestas de satisfacción para repartir en el alumnado con el formulario de Google, que genera además automáticamente un Excel. Los alumnos ahora utilizan o acceden al material ya no a través de Drive, sino a través de Classroom. Aquí es donde les presentamos el plan de trabajo del proyecto. Ellos entregan el trabajo que se les pide, se les evalúa. La ventaja es que acceden a la calificación inmediatamente. Y luego, además, podemos añadir material complementario necesario para realizar las actividades. Sirve también de canal de comunicación, ya que hay un chat. Y entonces, bueno, pues al ser un aula virtual, fuera de horas lectivas, les surgen dudas. Y bueno, pues ahí estamos para echarles una mano en aquellas dudas que tengan. Y luego, bueno, también de planificación. Classroom tiene también su calendar. Y bueno, pues ellos a través de ahí pues pueden ver la secuenciación de las actividades. Los profesores y el centro en sí realmente usamos Calendar para subir las fechas de exámenes. Así evitamos que se solapen con otros exámenes, en este caso también con otros exámenes, con salidas, con talleres programados, y evitar que se pongan en esas fechas, que es muy importante. Y además, bueno, pues también usamos el calendar para la reserva de aulas especiales. En este caso, pues en algún momento ha sido necesario para el proyecto pues usar el aula de informática de ICT, o también para reservar el aula de Villera para grabaciones, el aula de reuniones para grabaciones. En cuanto a las grabaciones, aunque el proyecto fuera analógico en un principio, ya empezábamos a hacer grabaciones, pero las usábamos de forma en nuestro entorno de aula. Las llevábamos a clase, se las mostrábamos a los alumnos. Este año hemos decidido ya ponerlas en el canal de YouTube del instituto y así pues ayudar a su difusión. Para la difusión también contamos con el blog, usamos Blogger. Tenemos el blog del aula del Departamento de Lengua y Literatura para cuarto de la ESO, ahí hacemos el registro de los productos finales, y los alumnos también cuentan con su propio blog en el que ellos también pues ahí van subiendo sus productos. Esto tiene una ventaja adicional, y es que nada más publicar la entrada nos da la opción de difundirla a través de Google Plus, cosa que hacemos siempre automáticamente. A la vez, ya otra de las herramientas ya muy típicas de Google Suites es Gmail, es el correo electrónico. Nosotros en realidad lo hemos usado entre nosotras para coordinarnos a la hora de hacer este proyecto. También lo hemos usado de forma interna con el dinamizador TIC para que difunda el proyecto una vez hecho, pero, y esto no lo esperábamos, también ha sido para comunicación externa. Ha habido ciertos
profesores de distintos sitios de España que a través de esta difusión se han interesado en el proyecto y nos hemos comunicado con ellos. Uno de los medios ha sido pues, a través del Gmail, a través de este correo electrónico. Esto a su vez ha propiciado que usemos también Google Maps. Lo hemos usado de dos formas. Una, para localizar los centros que se han implicado también en este proyecto del juicio a Lázaro. Y bueno, el inicio de usar el Google Maps era, que ya lo hace casi todos los profesores de lengua y literatura, es para señalar el recorrido itinerante del Pícaro de Lázaro, pues desde Salamanca a Toledo. Y finalmente, lo hemos centralizado todo el proyecto en un site. Aquí es donde aparecen, en el site que ya he dicho antes que podéis acceder a través del código QR, ahí aparece la secuenciación de todas las actividades, los materiales utilizados para realizarla, aparecen también los productos finales, la evaluación, la unidad didáctica, la difusión, todo el material está ya centralizado y de sus ventajas y de sus consecuencias os va a hablar mi compañera Marian, que está aquí a mi lado. Bueno, pues un poco para resumir lo que ha comentado mi compañera Idoia, agrupamos las ventajas en... ¿No se oye? ¿Se oye? ¿Ahora sí? Ahora. ¿Se oye ahora? Sí, ¿no? Vale, pues decía que un poco para concluir, hemos agrupado en cinco ventajas y una consecuencia. La primera ventaja es que ahora trabajamos con todo en la nube, nos despedimos de un estuche que era analógico, las pinturas, las tijeras, el papel, y nos olvidamos del famoso pendrive que íbamos perdiendo por todas partes, e inauguramos un nuevo estuche con una caja de herramientas digitales a las que accedemos desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, que es una gran ventaja. La segunda ventaja es la coordinación, que se hace de una manera mucho más eficaz y muchísimo más rápida gracias a tres herramientas, Gmail, Drive y Calendar. La siguiente. La tercera ventaja es la comodidad que supone la centralización de los materiales, el hecho de tenerlo todo en un único sitio, localizarlo rápidamente y poder ver el orden de la secuencia del proyecto. Para el profesorado, el site y la organización en carpetas en Drive es fundamental. Y para el alumnado, el hecho de tener en Classroom todo el material complementario de una manera ordenada. Siguiente. La cuarta ventaja, es su, le hemos puesto ese nombre, perdurabilidad. Google Site es un archivo en la nube que permanece en el tiempo, siempre y cuando pues, no haya un virus extraño, o no sé si hay alguien de Google por aquí todavía, pero la empresa desaparezca o haya determinadas modificaciones que perdamos la información, ¿no? Pero en principio tiene pinta de permanecer. Y luego no es algo estático, es algo a lo que le podemos ir curso a curso, ir añadiendo pues, distintas cosas o distintas aportaciones. La quinta ventaja es la difusión gracias a las posibilidades que nos ofrece las tres herramientas que ya hemos mencionado, Blogger, Google Plus y YouTube. Primero, una difusión interna, que es el visionado del producto final publicado en YouTube, en el blog de aula, en los blogs de los alumnos y en la web del centro. Clica, por favor. En este apartado del site hemos puesto todos los vídeos de todas las clases y sí me gustaría subrayar pues, que tenemos desde un grupo, todos los grupos de cuarto de la ESO, desde un grupo de CEA, de diversificación curricular, hasta dos grupos trilingües y si bajas para abajo, bueno, son en total me parece que cinco clases, ¿verdad? No vamos a poner ninguno, como fijaros en que los juicios están realizados en clase. Voluntariamente los que se querían disfrazar pues para ambientarse se han disfrazado, otros no les obligábamos a ello
Y hubo de todo, ¿vale? Cuando, si os apetece, podéis verlos, porque no vamos a perder el tiempo. Luego, en segundo lugar, también hay una difusión externa mediante la promoción del site en diversas redes sociales, en Google Plus, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Pasa a la siguiente. Aquí tenéis algunos recortes que se hicieron en Facebook, en Twitter, y cómo fueron retuiteadas por otras personas o profesores de lengua y de literatura. Esta difusión ha traído una consecuencia y es la implicación de otros centros que se pusieron en contacto con nosotros a través del correo electrónico y de estas redes sociales. Clica el mapa, por favor. Es el caso de Aitor Lazpita en el IES Nazarí de Granada, que es que vía correo electrónico y vía Twitter se interesó por los materiales. Luego, en el IES Canmas de Ripollet, en Barcelona, Yolanda Carrillo llevó al aula el juicio y en el site tenéis la valoración que ella hace y que sus alumnos hacen de la experiencia. Desde aquí queremos felicitaros y saludaros porque sabemos que nos están viendo por vía streaming. Pasa a la siguiente. Y luego, el último centro que sepamos y que se ha puesto en contacto con nosotros es el IES Alonso de Madrigal de Ávila. Lorenzo Piera ha sido capaz de hacer de este proyecto un proyecto memorable, dándole el más puro sentido que le da Fernando Trujillo a determinados ABPs, ¿no? Que es romper los muros del aula e implicar a toda a la ciudad, digamos. También le damos un saludo desde aquí porque sabemos que nos estáis viendo y os queremos felicitar. Y mejor que yo, que lo cuente él, porque nos ha enviado este pequeño vídeo. Audiencia pública. Los funcionarios del juzgado pueden entrar. Bueno, usted es Lázaro de Tormes. ¿Sabe cuál es el motivo de la acusación que se dirige contra usted? Sí. Hable un poco más alto, por favor. Sí. Muy bien. Pues vamos a dar comienzo a la sesión. Así es como comienza esta última fase de este proyecto tan ilusionante, tan perfectamente elaborado por Marian Calvo y Eidoya Rubio. Hola, yo soy Lorenzo Piera y estos son mis alumnos. Estamos en Ávila, en el Instituto Alonso de Madrigal. Yo me encontré con este proyecto en Internet, cuando trabajaba en un MOOC del INTEF sobre aprendizaje basado en proyectos. Rápidamente me puse en contacto con Marian para comunicarle mi intención de desarrollarlo. Su generosidad y disposición me animaron aún más a emprenderlo. El juicio lo celebramos en la sala de juicios de la Audiencia Provincial de Ávila, con la ayuda inestimable de Luis Carlos Nieto, el juez de menores de Ávila. Asistamos a la declaración del ciego. Veremos cómo el juez le pone en un pequeño aprieto. Jura vuestra merced decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, según el texto del libro sobre el que jura. Sí, júralo. Puede sentarse. ¿Sabe usted sobre qué libro ha jurado, si es invidente? No. Bueno, eso no tenía que haber previsto. Puede sentarse. Para elegir los personajes, pactamos entre todos hacerlo por sorteo. Entonces, ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a un fraile de la Merced, que está representado por Chan. Yo no sé realmente cuál es la razón por qué Lázaro abandonó. Probablemente sea porque yo caminaba mucho para predicar la palabra de Dios y Lázaro cansaba siempre. Y ahora escuchamos a la mujer de Lázaro, Diego, explicando las razones de su fortuna. Claro, porque a su sueldo de pregonero también se ha sumado mi sueldo como criada del señor arcipreste. Entonces, claro, nuestro nivel de vida ha subido. Y ahora vamos a escuchar el veredicto. A ver, póngase en pie el acusado. Póngase en pie los fiscales, las defensas, el público, todo el mundo en pie. Se va a dictar el veredicto del juicio.
no ha habido suficientes pruebas del delito del amancebamiento, puesto que su mujer, no ha confesado el delito y el resto de los testigos ha hablado de pequeños sustos para alimentarse. Y además hemos decidido que el personaje de Lazarillo ha tenido una infancia de maltrato que no nos permite condenarle. Y además el libro está tan bien escrito que le declaramos inocente. Lo cierto es que la experiencia ha sido todo un éxito. Teníamos un buen proyecto, perfectamente imbricadas cada una de sus partes. Teníamos además la opción de sacar el aprendizaje del aula. Y por último teníamos la colaboración del juez de menores de Ávila y de la audiencia provincial. Todos estos elementos han contribuido al que el desarrollo de este proyecto haya sido realmente algo que ha marcado a los chavales y, por qué no, también al profesor. Solo me queda decir una cosa, y que es verdad que el juez de menores y los alumnos pusieron de manifiesto. Ahora mismo hay 8.000 niños perdidos, y no precisamente en el país de nunca jamás, que están vagando por entre las fronteras. Niños que no se sabe nada de ellos y de los cuales nadie quiere hacerse cargo y todo el mundo les da la espalda. Son 8.000 lazarillos, como los llamó el juez, que están sufriendo abusos, hambre, adversidades. Ojalá podamos hacer algo por ellos. Vale, si queréis ver el juicio completo de ellos, está también en el site. Y para terminar, pues nos gustaría dejar un mensaje en forma de dos preguntas. Nosotros, desde los últimos 10 años, os hemos explicado un poco cómo se ha hecho este proyecto, desde Patricia Alonso, que encontró en una editorial un ejercicio que consistía en un poco el juicio que ya hemos comentado, y que fue aportando fotocopias, variedad en la manera de hacerlo, hasta Lorenzo, que lo acabáis de conocer, pues todos en estos 10, 11 años hemos ido aportando un poquito y el proyecto se ha ido enriqueciendo y creo que todos hemos ido ganando y hemos ido aprendiendo. Entonces, el mensaje sería un poco dos preguntas. Todos los que estamos aquí somos profesores. ¿Cuántas veces en este último curso hemos entrado en Internet y hemos buscado materiales para trabajar en el aula? Bien sea una unidad didáctica, una presentación, un vídeo, un mapa conceptual. ¿Cuántas veces y cuántos de los que estamos aquí? Pensadlo. Y la segunda pregunta, ¿cuántas veces y cuántos de los que estamos aquí hemos subido a la red algún material que nos ha servido pues para que la gente lo utilice? ¿Cuántos y cuántas veces? Os animamos a que utilizando, pues por ejemplo, un site o un blog de Blogger o de cualquier otra plataforma, os animéis a ir subiendo vuestros trabajos porque creo que nos ayudan a todos. Lo mismo que a nosotros nos ha ayudado pues encontrar materiales en la red. Y nada más. Es que recasco. Galderarik. Eskerrik asko.